Estamos, ¿qué tal? Estamos en vivo con Gastón Verón para Argentino Pasión. Gastón, buen partido. Un partido que parecía algo así como un juego de ajedrez, muy táctico. ¿Vos cómo lo viste dentro de la cancha? Sí, el primer tiempo controlamos mucho la pelota. Ellos se dedicaron más a esperar y a atacar de contra. Bueno, y así viene el primer gol de ellos. Ya el segundo fuimos a buscarlo y bueno, por suerte se empató y yo creo que merecíamos un poco más también. Hablando de goles, vos poseés dos récords entrando al partido de hoy. El primero, conseguiste 5 goles, sos el goleador de Argentinos en este torneo. Y el segundo, sos el único jugador del plantel, junto con Federico Lancilota, que jugó todos los partidos en este torneo de la Liga Profesional. ¿Qué significa eso para vos? Y es mucho, significa mucho para mí. La verdad que el entrenador confíe para ponerme en todos los partidos, ya sea de titular o de suplente, uno siempre trata de ayudar de donde le toca. Gastón, a ver, es un punto que salga poco, que se puede valorar por el lado de que mantiene la ventaja con Huracán respecto a la tabla anual, pensando en la Copa Libertadores, que es el gran objetivo, ¿no? Porque hoy en día ya por lo menos aseguraron que Argentinos vuelva a jugar una Copa Internacional el año que viene. Sí, obvio que nuestro objetivo es ahora la Copa Libertadores. Como te dije, yo creo que merecimos un poco más en el segundo tiempo, pero bueno, lo importante es que rescatamos un punto y que bueno, yo creo que va a servir mucho para estos últimos partidos que quedan. Mucho se habla de la regularidad, ¿no? En este campeonato, Argentinos que por ahí logró 2 goleadas, justificándolas como visitante, después la derrota con River. ¿Hoy se dio un paso atrás o se dio un paso adelante con respecto a la actuación del otro día en cancha de Lanús? No, yo creo que Huracán es totalmente un equipo diferente al de Lanús. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro y bueno, nosotros salimos a hacer nuestro juego como lo hacemos en todas las canchas y bueno, ellos se encontraron con el gol en el primer tiempo y nosotros seguimos nuestro juego en el segundo y lo logramos empatarlo. Por otro lado, Gastón, si bien el objetivo que plantean ustedes es la Libertadores, con este punto se logró entrar a la Copa Sudamericana, que también es un paso importante. Sí, obvio, es un paso importante. Pero bueno, como te digo, siempre nosotros queremos competir a lo máximo, así que ahora queda pelear por la Libertadores. Gastón, consiguieron romper la mala racha, venían de dos derrotas, en condición de local. Y ahora se despiden del Diego Armando Maradona por 2 fechas. Toca primero Mendoza y después La Plata. ¿Qué expectativas tienen para esos 6 puntos? Y como te digo, vamos a ir a dejar todo porque este grupo se comprometió para clasificar a Libertadores. Y bueno, como te digo, van a ser estas últimas fechas muy duras, pero vamos a dar todo.